Saludos, hoy es día de detalles, vamos al tema. Hombre, bueno, ya estoy aquí dándole los últimos toques. Ya está todo cubierto con la red electrosoldada. Esta va a ser la cara sur, ¿vale? Entrará el sol bien adentro y luego esto hará una especie de efecto chimenea. Este último corte. Ahí está. Y esto va a ser la salida. Presento la puerta. Una puerta de Agrimatic, muy compacta. Aquí van tres baterías AA que durarán unos 6 meses. Bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a enchufarlo, ¿no? He esperado mucho tiempo para este día. Ya está aquí la puerta. El otro día fui a poner las baterías y no funcionaba. Por lo visto tiene una soldadura mal y bueno, me han cambiado la puerta, los de Agrimatic, han funcionado estupendamente. En 2 días tenía otra vez la nueva puerta aquí. Y bueno, ahí tenemos una placa base impresa que tiene varios pins que puedes modificar. Por ejemplo, tiene unos pins aquí que lo que hace es, en vez de abrirse la puerta nada más salga el sol, lo que podemos darle es 1 hora y media de retraso, 3 horas y 4 horas de retraso, de tal manera que las gallinas pongan los huevos dentro, ¿sí? Luego tiene otro pin aquí que lo que nos permite es que la puerta se abra con poca luz o con mucha luz. Es decir, si la puerta está en una zona sombreada, también se abriría, ¿sí? Y nada, muy sencillo. Cogemos unas baterías. Esto
Tres baterías AA nos van a durar 6 meses aproximadamente. Tendré que poner en el móvil, en el calendario, para que no me olvide. Y ahora escucharemos unos pitidos y se abrirá la puerta ya que hay luz, ¿vale? Esto nos indica la batería en qué estado está, que significa que está cargado. Los diferentes pitidos indican los ajustes de los sensores que tenemos puestos. Eso es. Y después de esos pitidos, ya está. Eso es todo. Eso es todo. Podemos cerrarlo también manualmente. Tenemos aquí un botón y el sensor de luz está aquí abajo también. Entonces, pues bueno. Y como hay luz, en principio, bueno, ahora mismo está en modo manual, se reactivará todo el sistema en la siguiente amanecer, vamos a decir. Para mostraros, vamos a abrirlo otra vez. Y ya está, me faltan un par de tirafondos aquí para dejarlo finiquitado. Como todavía no están los pollos, le voy a quitar las baterías y lo voy a dejar cerrado. Como os he comentado en anteriores vídeos, las gallinas van a estar 2 semanas dentro del gallinero para que lo reconozcan como su casa, para que huelan el entorno, para que sepan que esta es su casa, que van a estar protegidas donde hay agua y comida. Y luego, como van a ser pequeñitas, pues de esta manera los depredadores, pues bueno, no le van a atacar tan rápido. Al cabo de 2 semanas se empezará a abrir la puerta e irán entendiendo que pueden salir fuera y luego tendrán el cercado eléctrico para que estén lo más a gusto posible. Nada, vamos a cerrarlo. Vamos a quitar las pilas. Para mí es una de las mejores puertas que he encontrado en el mercado. Las otras trabajan con una cuerda y poleas, que me parece, la verdad, que una cutrada. Aquí tienes todo, la puerta, el sistema, el motor de la puerta, acero galvanizado, muy compacto. Esto parece una puerta profesional y los otros parecen puertas de juguete, sinceramente. Así que la competencia, que se ponga las pilas. Y para todos aquellos que tengan gallineros
y quieran de alguna forma desesclavizarse un poquito de abrir y cerrar la puerta para que no entre ningún depredador dentro, esta es la mejor opción. Ahí está, perfectamente cerrado, sellado. Y nada, solo falta una pequeña escalerita. Y luego detalles, pues el tema del agua, tema de los pezones para beber agua, el escupidor de los ponederos, un depósito de agua interno o un contenedor de comida que también va a ir dentro. Y luego voy a tener un contenedor exterior de comida de unos 40 kilos galvanizado que pondrán su peso sobre una palanca y se abrirá. De tal manera que no entren los pájaros, no entren las ratas a comer eso. Si aquí dentro entra un ratoncito o lo que sea, las gallinas se lo van a comer. Son velociraptors. Está ahí fija. Luego los peldaños, como solo le he metido un tirafondo, lo podemos girar para que tengan el ángulo correcto, aproximadamente. Saludos, ha llegado el gran día y han llegado los pollitos.
Vamos a ver cómo los metemos en el gallinero. Sí. Vamos a hablar del agua mágica. Para esos primeros minutos en la finca, en los que les damos probióticos y unos elementos para que se relajen un poquito. Todo natural, claro. Vamos a verlo. Ya tenemos los velociraptors en su sitio. Ahora vamos a hacerles agua mágica, ¿vale? Con este agua lo que conseguimos es darle vitaminas, probióticos, como utilizamos también miel, es antiséptico, antibacteriano. Vamos a empezar a darle un poquito de salud, ¿vale? A nuestros pollos. Han venido de un viaje largo, necesitan poco de agua para ir relajándose, haciéndose al sitio. Y bueno, esto es muy sencillo. 4 litros de agua templada, porque luego tenemos miel y queremos diluirlo lo mejor posible. 2 cucharadas de vinagre de manzana. En este caso, este lleva la madre dentro. ¿Sí? Es vinagre de sidra de manzana, ¿vale? Y aquí dice con la madre, que tiene la bacteria de madre dentro. ¿Sí? Hemos metido 2. Serían luego 2 dientes de ajo normales. En este caso tengo 6 porque luego voy a hacer más agua. Coge una cucharadita. Ajo triturado, ¿vale? Antiparásitos, un montón de cosas. Aquí tenemos miel, la miel de calidad. En este caso van a ir 3 cucharadas colmadas de miel. Mejor miel que podéis encontrar. Lo disolvemos bien. Si a esto le damos unas horas de fermentación, si lo hubiera hecho ayer, hubiera sido mejor. De esa manera el ajo hubiera desprendido mejor todos sus nutrientes, todos sus aromas. Pero bueno, así también está bien. Luego, al agua de nuestras gallinas vamos a echar aproximadamente, vamos a decir, por litro, vamos a echar un cuarto de cucharada.
De esa manera siempre mantenemos nuestras gallinas lo más sanas posible. Esto ya está. Vamos al gallinero, lo colocamos y a ver si les gusta. Colocamos el bebedero en altura para evitar que las gallinas se posen en él, lo tumben y que caiga el agua. Luego también intentamos de esta manera evitar que las gallinas defequen sobre el agua y ahí empiece un ciclo de contaminación y bacteriosis y luego acabará en enfermedades internas. Vale. Y bueno, ya veis, ya han encontrado la comida, algunos ya han comido, están descansando por ahí, se están generando las jerarquías. Ha sido todo por hoy. Espero que hayamos aprendido todos algo. Nos vemos en la siguiente.